Les damos la bienvenida a esta nueva conferencia, es la número 16 nuestra, en este ciclo despertando la conciencia espiritual. En esta oportunidad hemos preparado un pequeño videíto para todos aquellos que no nos conocen, puedan de alguna manera ir conociéndonos. Así que, Caro, te invito a que pongas el video. acompaña esta decisión de amar que tenemos y bueno y esto lo podemos hacer posible por la este ciclo de conferencias por la generosidad de tantos que nos colaboran y nos apoyan en este ciclo de conferencias esta sería la manera de, de poder colaborar con nosotros eh, unas par, unas cositas técnicas eh, los micrófonos van a permanecer silenciados el chat también únicamente vamos a tener habilitado el chat para preguntas que a lo largo de la conferencia pueden ir realizándoselas a Sandra. Y bueno, y ahora sin más los dejo con Inés que va a presentar a nuestro orador del día de hoy. Gracias Marieta. Bueno, bienvenidas en esta noche. ¿Me Bienvenidos, acá queremos presentar a Javier Meloni, nuestro invitado de hoy. Es un privilegio tener a Javier con nosotros. Javier vive en un lugar que algunos conocen, pero los que no lo conocen personalmente sí lo conocen de oídas, un lugar tan, tan querido. Vive en la, en la cueva de Malresa, allí donde San Ignacio tuvo esta, esta inspiración, esta gracia mística cumbre, que lo llevó a escribir, a tener esta inspiración acerca de los ejercicios espirituales. Javier nació en Barcelona en 1962. Es hijo de padre italiano y madre catalana. Entró a la compañía de Jesús a los 18 años. Se ordenó como sacerdote jesuita. Es licenciado en antropología cultural y doctor en teología. Desde siempre mostró interés por los ejercicios espirituales ignacianos, pero al mismo tiempo le interesó mucho conocer y profundizar acerca de las diversas religiones. Estuvo viviendo en la India. Y así se interiorizó y pudo también escribir y ser miembro, por ejemplo, de Cristianismo y Justicia. Asimismo es profesor de Teología Espiritual en la Facultad de Teología de Cataluña, en el Instituto de Teología Fundamental, en San Jugat. Y sus temas de especialidad son el diálogo interreligioso y la mística comparada. Por eso, para nosotros, tenerte, Javier, en, esta, en el título que hemos elegido, que has elegido, que nos has propuesto sobre el discernimiento desde tu corazón, inspirado por San Ignacio y abierto a la mística de otras religiones, va a ser un, una, una gracia enorme. Así que los invito a, a poner en la, en la placa a, a Javier. Y toda la, todos los que estamos, ya somos 380 personas aquí en, en Zoom y otras tantas en YouTube, queremos encontrar tu mirada, Javier. Nos invito a todos con un corazón abierto y, y bendecirte, bendecimos, Javier, para que puedas nutrirnos con tu experiencia, desde tu corazón, desde tu sabiduría, y que todos tengamos un corazón abierto para... Para escucharlo, los invito a que hagamos unos instantes de silencio, conectándonos con, con nosotros mismos que hemos venido a escuchar a, a Javier, con nuestra propia motivación. Sabemos que el silencio y nuestra intención y nuestra orientación puesta en el Señor o en aquello en que creemos es lo que más y mejor nos dispone. Y te damos el micrófono, Javier, para quedarnos con vos. Bien, pues uh, muchísimas gracias Inés por la presentación, a todo el grupo por la organización y la invitación y el voto de confianza que supone participar en esta maratón de conferencias, que 16 no están mal, más las que hayan de venir, pues ahí, en esta, eh, en esta reflexión colectiva planetaria que todos eh, cada vez más vemos que necesitamos. Una de las cosas que el coronavirus está propiciando en medio de su, incluso en algunos casos, devastación, eh, también está propiciando unas interconexiones impensables, incluso hace solo unos meses. No es que no existiera lo que estamos haciendo ahora en enlaces telemáticos como el presente, pero, pero lo he, casi lo está, hasta diría yo, normalizando. Eh, y esta aldea global de la que se empezó a hablar ya a finales del siglo, X, siglo XX y e inicios del XXI, pues, pues cada vez se está haciendo más una casa común. ¿no? Y por lo tanto, participar con ustedes, pues para mí también es un gozo. Esto de ser padre italiano en Argentina no es ninguna novedad, ¿eh? Eh, o de abuelo italiano, lo que fuere, la mitad de los argentinos deben ser de, de esta raza. Y entonces, pues así en este punto, aunque todavía no estoy en Argentina, de hecho tengo parientes argentinos que se fueron los Barabalde por parte de mi abuela paterna. Ahí tengo unos primos Barabalde que no conozco, pero que, en fin, esto para hablar de, de múltiples vínculos que podríamos también, eh, digamos, comunicar, aparte de, la, de las personas que han venido por aquí y, como se ha dicho, pues, lo que es Manresa también para la espiritualidad en general pues, de, de la iglesia o del cristianismo. Precisamente, bueno, para mí es un privilegio estar en, en Manresa porque es el lugar fundante de San Ignacio, donde él tuvo su experiencia mística más importante al inicio de, de su recorrido, eh, que luego habría de... de de atravesarlo poco a poco, pero aquí hubo una anticipación. Y junto al río Cardoner que, que, que tengo de, detrás de mi ventana, ahora no se ve porque estamos a oscuras, aquí son las 11 de la noche, ¿eh? pero durante el resto del día sí lo oigo, incluso lo oigo. Él tuvo una, una experiencia que en, en la tradición ignaciana es muy importante, que es la iluminación del Cardoner, donde él dice que no puede explicar todo lo que entendió de aquella sola vez. Pero que si juntara todas las gracias recibidas a lo largo de su vida no se podrían comparar con la que recibió en esa ocasión y de alguna y que sintió que su intelecto era otro y que él había nacido de nuevo ¿no? Ahí está yo creo que el corazón de la mística ignaciana que él percibió sin que quizás la teología de su momento se lo permitiera eh, expresar que dios estaba en todo y todo estaba en Dios que la realidad y Dios son inseparables. Se le mostró, para decirlo así, la, la realidad completa como la zarza ardiente, incandescente que vio Moisés en el Sinaí. Que a Dios no hay que buscarlo más allá de las cosas, sino más acá. Que la trascendencia de Dios es su propia inmanencia. Que Dios habita en todo y todo habita en Dios. Y, y eso lo dice también San Pablo, en el somos, nos movemos y existimos. Y cuando... Eh, esto se vive, se percibe, eh, él, él, le dio, se le dio una fulguración, jamás pudió volver a ver las cosas como antes. Eh, esta unión de, de todo con Dios y de Dios en todo, eh, al mismo tiempo requiere precisión y discernimiento, porque que todo esté en todo y que Dios esté en todo al mismo tiempo es que es un don es una tarea porque si bien dios ya está en todas las cosas al mismo tiempo cuánta realidad humana que vivimos parece tan lejos todavía de dios ¿no? eh, hay un yasi ¿eh? el, el yasi de, de, de cristo resucitado cristo no solo resucitado sino cristo resucitante en el corazón de la realidad y al mismo tiempo el todavía no, ¿eh? una, una historia en, en, en camino, tantas situaciones difíciles, eh, eh, tanto dolor ahora con el coronavirus y tantas otras situaciones que, que sabemos que existen eh, que hablan de, de ese todavía no, no. ¿Cómo puede ser que Dios esté en todas las cosas y todas en Él y al mismo tiempo haya eh, tanto desamparo, eh, tanta ausencia de Dios en la vida de los humanos? ¿no? Conjuntar ambas cosas, el Dios todo en todo y al mismo tiempo el todavía no, ¿eh? ese es viernes santo que todavía vive la humanidad, conjuntar eh, es justamente la tarea del discernimiento. ¿no? Eh, por, discernir es, eh, tiene dos palabras, dis, que significa separar, distinguir, eh, y, y cernir, que significa cortar, distinguir, pero también acertar. Cerciorar, certificar, es decir, en esta realidad que continuamente vivimos, cómo afinar, cómo acercar en cada acto que hagamos el cielo y la tierra, ¿no? El, eso tan que rezamos cada día en el Padre Nuestro, ¿no? Que se haga así, que se así en la tierra como en el cielo, ¿no? El, el juntar la tierra y el cielo en cada una de nuestras decisiones, en cada una de nuestras palabras. ¿Cómo, cómo lo realizamos esto, ¿no? Bien, eh, hay un, um, un autor contemporáneo que para mí es inspirador y algunos de ustedes seguro que lo conocerán y lo he mencionado últimamente con frecuencia, que se llama Raymond Panikar, que habla de la realidad cosmoteándrica. ¿eh? La realidad toda ella es inseparablemente divina, humana y cósmica. ¿eh? No hay ninguna experiencia que vivamos como humanos que al mismo tiempo no sea cósmica, no esté en la Tierra, no sea corporal y al mismo tiempo no sea divina, invisible o trascendente. Y eso lo vivimos como humanos. Esa totalidad inseparable, eh, al mismo tiempo, se precisa en cada una de nuestras situaciones. Discernir, por lo tanto, es, eh, podríamos decir, una actitud integral. ¿Mm? A veces el discernimiento eh, ignaciano, concretamente. Se ha reducido a, un, a una lista de pros y contras y, y algo que, como muy mental, digamos, ¿no? ¿Cuál es mejor elección? Pues eh, evaluamos las cosas, pues eh, esto está a favor eh, en, de esta decisión, esto va en contra de esa decisión. Bueno, entonces parece como una tabla de matemáticas, ¿eh? una tabla de contabilidad de pros y contras. Eso es una posibilidad y un modo de, quizás, de clarificar los datos, pero eso es lo más eh, escaso y, y, y solo el primer paso. El discernimiento es un modo de estar ante el mundo. ¿eh? Y por eso el título que, que me ha sabido dar a, a, a esta conferencia o charla o reflexión que comparto con ustedes es comprender el discernimiento como una escucha sagrada, ¿eh? porque es la realidad entera la que es sagrada. Y al mismo tiempo esa realidad es, es una materia prima que, es, que, que toma forma a través de nuestras decisiones. En la medida en que, que nosotros escuchamos la totalidad de lo real, ese cielo y esa tierra que se produce en cada uno de nuestros actos eh, se puede ir juntando. Y el reino de los cielos, que decía Jesús, ya está entre ustedes, eh, está entre ustedes y al mismo tiempo llega a través de ustedes. Eso es lo que es discernir, ¿no? Eh, hacer de, de cada uno de nuestros actos esa contemplación que al mismo tiempo es activa porque implica de nosotros una participación en la historia y el cosmos y el mundo. Entonces, eh, podríamos decir que para discernir, para realizar esta escucha sagrada, primero lo que de un modo u otro hemos de hacer es detenernos. Detenernos para poder ver eh, la totalidad del paisaje. Eh, hace unos años un compañero jesuita que estaba en el altiplano eh, me comentó algo que, que le había quedado grabado para siempre. Él era responsable de una cooperativa agrícola y había un problema eh, urgente que resolver y fue a uno de los hombres sabios de, de, de una población aymara que había en el altiplano. Se llamaba Don, Gemana, Don Genaro, esta persona salvia, para pedirle consejo. Y entonces eh, le dijeron que, que Don Genaro había salido a primera hora y que ya regresaría, que pronto regresaría, que, que volviera un poco más tarde. Este asunto por resolver era urgente y al, y al cabo de, de una hora, una hora y media, volvió hacia la casa de Don Genaro a preguntar dónde estaba Don Genaro. Y Don Genaro no había regresado. Y dice: No, padrecito, todavía no ha vuelto, pero ya, ya regresará, ya regresará, no se preocupe. Pasa una hora y media más, el, el, el tema estaba por resolver y cada vez era más urgente de tomar la decisión y por tercera vez el jesuita fue a casa de don Genaro a preguntar dónde diablos estaba. Y entonces eh, los ancianos de alrededor de la casa que estaban ahí sentados tomando el sol y sol eh, tan importante en, en sitios mm, tan altos que en invierno, en la noche baja mucho la temperatura y el sol es lo que calienta y todos los ancianos... Le miran con sorpresa y le dicen, Padrecito, ¿usted no sabe esta, dónde está don Genaro? Y le señalaron a lo alto de un cerro, y había una manchita blanca, que era el, el vestido blanco que llevaba don Genaro. Y dice, ese es don Genaro. Y entonces el jesuita pregunta: ¿Y qué hace don Genaro ahí? ¿Qué hace ahí perdiendo tiempo? ¿Cómo es que no viene? ¿Qué hace, Padrecito? Está llenándose de luz. Su sabiduría provenía porque sabía detenerse y subir largas en los momentos determinados a lo alto de la montaña a llenarse de luz. Eso es detenerse para poder contemplar la totalidad del paisaje. Desde nuestras calles estrechas no vemos más que la calle de enfrente, la pared de enfrente, máximo la, la esquina de, de la manzana siguiente. ¿eh? Y, y, y nos falta perspectiva y, que, y queremos tomar decisiones a veces muy importantes precipitadamente sin esa distancia, esa altura llenándonos de luz para ver la totalidad del paisaje. Esa escucha sagrada necesita un tiempo y un espacio para que se pueda producir y no sea simplemente la repetición más o menos evidente de lo que ya sabemos en el fondo que vamos a decidir. ¿no? Detenerse significa apartarse de alguna manera, ¿no? tomar distancia, perspectiva para que pueda darse otra mirada y otra luz. Por tanto, primero es detención. La segunda, el segundo paso es escuchar. Esta escucha sagrada empieza en primer lugar por uno mismo. San Ignacio habla de la importancia de escuchar las propias mociones. Mociones interiores, moción y emoción son la misma palabra prácticamente. Moción significa movimiento. ¿eh? Cuando tenemos una emoción, hay algo que se mueve en nosotros porque algo nos, impacta, eh, nos ha impactado y ese impacto produce en nosotros una reacción que es un movimiento, una emoción de atracción o de rechazo, de encogimiento o de, o de, o de abrazo. ¿no? Bien, todo eso eh, pasa por nosotros. ¿eh? En el mismo acto que estamos mirando ese paisaje desde ese alto del cerro, ¿eh? esa detención nos permite mirar, asumir el dato que, que, sobre lo que tenemos que discernir, y entonces escuchamos lo que eso está produciendo en nosotros. Esta escucha no es nada evidente. ¿eh? Hay algo que todavía no hemos acabado de captar y, y, que, eh, y que lo dicen todas las tradiciones de sabiduría, y en estos momentos incluso la misma ciencia, eh, a través de, de lo que aprendido, hemos aprendido de la física cuántica, es que nosotros estamos implicados en nuestra percepción de la realidad. No hay una realidad aquí, yo que la veo, la veo desde fuera, sino que mi acto de percepción es al mismo tiempo ya una interpretación. Es decir, no vemos la realidad tal como es sino que vemos la realidad tal como somos. La realidad no está fuera de nosotros. Ahora mismo, las palabras que ustedes están escuchando, ¿dónde están estas palabras? ¿En mí o en ustedes? Yo las estoy emitiendo, pero cada uno de nosotros las está escuchando. ¿Dónde las estamos escuchando? En nuestros tímpanos. ¿Dónde me están viendo? En sus ojos. Por lo tanto, yo estoy en ustedes. Y al mismo tiempo estoy fuera de ustedes es inseparable. El acto de percepción y de audición que están teniendo lo están percibiendo a través de, de, de su bienestar, de su malestar, de sus prejuicios, de sus de su no prejuicios, de su empatía, de su antipatía, de, de todo eso está inmediatamente entrando en ustedes en el mismo acto que me están oyendo y viendo. Por lo tanto, si no tenemos conocimiento de nuestro estado interior y de cómo recibimos las cosas, y pens pensamos que, algo que es algo externo y separado de nosotros, eh, tenemos, eh, cometemos un gran error porque eh, mm -hmm. pensamos que hay una realidad subjetiva de la que nosotros podemos analizar fríamente cuando nosotros, en el mismo acto de estarlo viendo, ya la estamos interpretando. Mm -hmm. No llegamos a los demás, ni llegamos a Dios, ni llegamos a las cosas, sino a través de nosotros mismos. Por lo tanto, cuanto más conocimiento tenemos de nosotros, de nosotras, más fino es nuestra, nuestra manera de ser conscientes de cómo nos llega la decisión, la reacción propia o ajena ante eso que hay que poder eh, responder. Eh, porque si no, somos peligrosamente ciegos. Nuestra realidad requiere el máximo de apertura. De lo que la tradición eh, mística de Oriente y de Occidente eh, menciona como los tres ojos del conocimiento. Tenemos el ojo físico, que es el que nos permite situarnos eh, durante el día, tomar dis las distancias necesarias para no chocar contra las paredes o las personas o en la calle, en fin, para ver las cosas, para poder leer, en fin, todo lo que la información de la realidad que nos llega a través del ojo físico. Luego tenemos el ojo de la razón, que es el, el de la interpretación, el de poner en relación los datos ¿eh? y, y poderlos comprender, analizar, eh, eh, reflexionar. Eso es el, el segundo ojo, ¿eh? que es donde normalmente a veces queda el discernimiento ignaciano: ¿eh? el, el, el ojo, que lo decíamos, lo de las pros y contras, el, pues eh, esto es favorable, esto no es favorable, y, pero aquí todavía estamos solamente apenas rozando. Eh, el, lo que es el corazón del discernimiento, que se abre propiamente en el tercer ojo, el ojo del espíritu, ¿eh? que, es, que es el ojo del corazón, pero el ojo del corazón no ha entendido el corazón como el órgano de la afectividad, porque la afectividad también es terriblemente subjetiva y la objetividad puede estar totalmente prisionera eh, de, de, de nosotros mismos. No es ese el ojo del corazón, eh, sino que es, es, es una mirada. Que atraviesa las cosas más a través de mí mismo, pero más allá de mí mismo. Es la altura de Don Genaro que desde lo alto puede percibir la totalidad del paisaje simultáneamente con esos tres ojos. Pero también son tres oídos, porque no solo vemos, sino que escuchamos. Es ver la realidad y escuchar la realidad. Y todos sabemos que lo difícil que es escuchar. Podemos oír. Pero escuchar, escuchar es un, implica toda una, una empatía mucho más eh, exigente de la que normalmente mm, solemos, mm, con la que solemos practicar la escucha. Entre otras cosas, porque escuchar significa no tener ruidos, porque si no, eso que escuchamos queda distorsionado a través de, de todas esas turbulencias, sobre todo de orden afectivo, que son las que se interponen entre lo que se nos dice o entre lo que vemos y lo que podemos recibir. Esa escucha que pasa en primer lugar por uno mismo, para tener conciencia de, de esas turbulencias que afectan nuestra percepción de las cosas y ser como muy honestos en, 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 en el rechazo, en la atracción, en, en el poder también comprender lo que hay detrás de ese rechazo y esa atracción, que es menos evidente, todo, todo ese trabajo honesto con uno mismo, con una misma, también se requiere en la escucha de los demás. Cuando hacemos un discernimiento, estamos a la escucha de lo que dicen las demás personas. Y a veces lo que no se dice es mucho más importante de lo que se dice. Poder interpretar lo, lo que no es dicho a través de lo que se está diciendo, es el arte precisamente de la escucha. El, el mismo Raymond Paniker decía, hay que saber descubrir la verdad que hay en toda mentira y la mentira que hay en toda verdad, porque todo tiene muchos registros a la vez, ¿no? Y, y, y tener la inteligencia interior es no quedarse con la primera apariencia de lo que estamos viendo o oyendo o lo que se nos está diciendo, sino poder descubrir la cantidad de registros. Sola, solapados que incluso hay para nuestra propia conciencia sobre aquello que se nos está presentando. Discernir en comunidad significa poder escuchar las diferentes voces, tanto en lo que están diciendo como en lo que no están diciendo. Es la capacidad de la inteligencia del corazón, que es saber leer entre, mil, entre líneas, interlayere significa inteligencia. ¿no? Eh, la inteligencia no está en leer. La inteligencia está en relacionar lo que se ha leído, por lo tanto, lo que está entre las dos líneas. ¿no? El espacio en blanco que hay entre dos palabras, el espacio en blanco que hay entre dos versos, el espacio en blanco que hay entre dos árboles, entre, el espacio en blanco que hay entre, entre dos reacciones, ahí está la inteligencia espiritual, ahí se abre el tercer ojo. Por lo tanto, requiere como una gran finura del corazón. Y esa detención primera, porque esto en velocidad es imposible hacerlo, de nuevo es Don Genaro en lo alto del, del altiplano, viendo la totalidad del paisaje, la totalidad de la realidad. Escucharse a sí mismo, primero. Escuchar a los demás, segundo. Y escuchar a la realidad, tercero. Eh, uno de los grandes problemas que tenemos en estos momentos es el exceso de información que nos llega. Eh, podemos decir que hay como tres niveles de profundidad en el conocimiento que tenemos de las cosas, que de alguna manera se podrían relacionar con los tres ojos de conocimiento que he mencionado. El primer nivel es el de la información, el segundo es el del conocimiento y el tercer nivel es la sabiduría. En nuestra sociedad, gracias a Internet, Gracias a los, en fin, a los móviles, en estos momentos tenemos acceso inmediato a muchísima información. Ni las películas de ciencia ficción más lúcida de los años 50 o 60 del siglo pasado pudieron imaginar el aparato quizás más revolucionario que tenemos, que es un móvil. ¿Mm? Mucho más que las aves espaciales o interestelares. Es que en estos momentos la gran parte de la población, al menos de la clase media eh, en fin, de, de, de Occidente, para simplificar, eh, eh, dispone de un aparato que al instante que le pides una información o que tecleas nueve dígitos, te pone en comunicación con la persona o con la información que deseas. Eh. Esa inmediatez de la información nos hace pensar que estamos informándonos, pero ¿nos estamos informando? o nos estamos desinformando pensando que nos estamos informando. Form, informarse significa configurarse en una forma, informa algo que es amorfo, un desconocimiento sin forma, se informa, se informa al, a través de los datos que recibe. Pero esa información, y hoy sabemos por las fake news y tantas otras, eh, digamos, en perversiones de la información o precipitaciones de la información o falta de, sobre todo precipitación en la información que es terriblemente tóxica y confusa. La información la necesitamos, pero el discernimiento sobre la información que, eh, que buscamos es tan importante como el acceso a la información. Por lo tanto, es el, 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 el primer nivel es también discernir de qué fuentes eh, nos mm, elegimos informarnos y luego verificar las fuentes de esa información. Pero ahí to todavía estamos en el primer nivel de recabar los datos para, ese, para esa decisión, que al final es a lo que vamos, ¿eh? a ese discernimiento que requiere primero una información y un conocimiento de eso sobre lo cual nos vamos a informar. Segundo paso es la, el conocimiento. No solo nos informamos, sino que asumimos. Esa, esos datos y, y, al, y cuando tenemos un conocimiento de algo estamos teniendo algo más profundo la información digamos es epidérmica mm -hmm. ¿eh? es una forma es, es, es la forma que nos informa desde fuera cuando conocemos algo etimológicamente conocer y con nacer vienen de la misma raíz conocemos algo cuando algo nace en nosotros y cuando nosotros nacemos en ello Conocemos verdaderamente a una persona cuando esa persona nace en nuestro corazón y nosotros conocemos, nacemos en el corazón de la otra persona. En, en francés eh, es la, casi la misma palabra, connaissance y connaissance. En castellano también se, son cercanas, pero además tienen la misma raíz griega eh, de nos, nos, gain, nos gain, y eh, genain. Eh, es, es la misma raíz, la misma el, raíz de eso que nace en nosotros y eso requiere más tiempo requiere una familiaridad requiere que, no, que hacernos familiar familiarizarnos a esos datos que al principio han llegado indiscriminadamente y se van haciendo nuestro eso sería digamos el segundo ojo del conocimiento la información sería el primer ojo del conocimiento pero queda el tercer ojo del conocimiento que es la sabiduría ya no es es ese conocimiento mental sino que tiene sabor ¿eh? tiene sabor sabor de vida ¿eh? toda verdad que no conduzca a la vida no es verdadera todo conocimiento que no nos haga nacer más a la realidad no es verdadero conocimiento eh, y, y, y por lo tanto todo eso ¿eh? requiere mm, un, un recorrido en el que nos vamos, digamos, como familiarizando e introduciendo en esa realidad tanto como ella se introduce en nosotros. Y de ese resultado final, entonces tomamos una decisión. Esta decisión es de carácter, como decía, cosmoteándrico, en el sentido de que en toda decisión... Que llevamos a cabo y en la que nos comprometemos, estamos haciendo que Dios se haga más transparente al mundo, que nosotros nos humanicemos más en esa decisión que estamos tomando o las personas que conjuntamente estamos haciendo este discernimiento, y al mismo tiempo estamos ayudando a transformar el mundo. Y las tres cosas se producen a la vez, porque la realidad cosmoteándrica se da en todo momento y en toda situación. Lo divino, lo humano y lo cósmico confluyen en cada uno de los actos que realizamos y cada una de las decisiones que tomamos. Porque la realidad entera es sagrada cuando la miramos de una forma sagrada. Como la realidad entera se convierte en profana si la escindimos. El gran problema de nuestra civilización es que hemos separado las tres dimensiones. Lo espiritual va por un lado, las cuestiones humanas, digamos, se resuelven por otro lado, y las cuestiones ecológicas o de la tierra se resuelven por un tercer lado. Esto ha llevado a la hiperespecialización de, de, de disciplinas. Vivimos en una sociedad súper, o sea, con mucho conocimiento, pero con un conocimiento fragmentado. Y ese conocimiento fragmentado es un conocimiento que nos escinde porque nos hace percibir la realidad. Con una suma de especializaciones yuxtapuestas, pero inaccesibles para la mayoría de las personas, porque en nuestra sociedad tan compleja ha hecho que solo podamos percibirla separadamente. La mirada de sabiduría, justamente, es esa mirada que abraza las tres dimensiones a la vez y que entiende que en cada acto que realizamos se juega la transparencia de lo divino. El avance de lo humano y la sanación y transformación de la tierra. Cuando las, una de las tres cosas se escinde, entonces resulta que nuestras acciones son limitadas y, al ser limitadas, son peligrosas porque se sobreponen unas a otras y se anulan unas a otras. Eh, toda la fuerza, digamos, de la, de la mística ignaciana, que es de, desde donde hoy les estoy hablando, porque entiendo que. Las diferentes invitaciones que han hecho a los diferentes ponentes es que también que cada uno de ellos pues regale a, a las demás lo, lo que es específico de ellas, precisamente está en esta mirada integral de la realidad. Pero lo interesante y lo nuevo, tal vez, del tiempo actual es que este discernimiento no sea solo individual, sino que sea comunitario. Y así pasamos de la obediencia vertical a la obediencia horizontal. Obedecer, que quizás es una palabra fea porque se ha abusado de ella ¿eh? y, y nos suena a sometimiento. Obedecer tiene una etimología bellísima. Significa op audire, estar a la escucha, estar atentamente abierto a aquello que nos habla. Obedecer la realidad es discernir. Y cuando lo hacemos comunitariamente, entonces la riqueza de este discernimiento de un grupo, de una comunidad, de una institución, resulta que es mucho más fecunda. Desgraciadamente, en muchas de nuestras instituciones, eh, en muchos de nuestros colegios, en muchas de nuestros órdenes del día, incluso a veces de nuestras mismas comunidades, de los, de las, de los de los, a veces de los consejos parroquiales, de, nuestras, en fin, de, de los diferentes, no sé ustedes si en Santa María cómo como hacen sus reuniones, ¿eh? pero en, en general, en, en, en el mundo en el que vivimos, en el mundo cristiano, yo eh, a, a, a veces me quedo, quedo perplejo porque creo que muchas de nuestras reuniones son metodológicamente ateas. Aunque empecemos con un Padre Nuestro, un Gloria al Padre o una Ave María y acabemos con otro Padre Nuestro, otra Gloria al Padre y otra Ave María, en medio Dios no ha tenido ningún lugar porque no hemos estado verdaderamente a escucha, a la escucha no de aquello que sabemos, sino de aquello que no sabemos. Discernir es estar dispuestos a rasgar el orden del día y a dejar que, el orden di, el del, que el, la ordenación del día se vaya superponiendo a través de aquello mismo que vamos diciendo. El gran peligro de nuestra cultura, de nuestra civilización, y más cuando se está haciendo cada vez más tecnocrática, y estamos yo creo que utiliza, utilizando toda una nomenclatura en gran parte norteamericana, de, de, de mentalidad anglosajona muy tecnocrática de, de evaluaciones preparaciones y revisión de la revisión y, y todo eso no hace más que agotar nuestro segundo ojo para controlar más las cosas sin creer que tenemos un tercer ojo que está a la espera de poder ver las cosas pero como no nos detenemos y como ya hemos previsto todo lo que hemos de hablar entonces no damos tiempo para que realmente se produzca esa escucha sagrada cuando estamos los unos con nosotros ante algo que haya que resolver ¿no? cuando este discernimiento comunitario se, se da eh, se producen tres cosas a la vez la reunión que se convoca se convierte ella misma en, un, en una experiencia de dios porque el recorrido que se hace en esa reunión va de lo que no sabemos a lo que se nos muestra. Y eso que se nos muestra es de un orden diferente de aquello que habíamos pensado, programado o previsto desde el comienzo. En esa escucha de la presencia de Dios, en esta capacidad de sostener lo que pensábamos que sabíamos para que se nos muestre lo que Dios quiere decirnos, eso pasa a través de la escucha de unos y otros. Pero escuchar de verdad es muy difícil, por lo que decíamos antes, de la cantidad de prejuicios que ya tenemos sobre lo que otra persona va a decir, o esperando a que acabe pronto para que yo diga lo que ya he pensado que tengo que decir antes de escuchar a la persona. Las reuniones de discernimiento son reuniones lentas, no hay ninguna prisa. Lo cual, solo esto ya es revolucionario y contracultural, porque todas nuestras reuniones van programadas con reloj. ¿no? Escuchar significa que lo que voy a decir no lo puedo decir antes de lo que la otra persona haya dicho. Es la capacidad de dar tiempo a que la palabra de la otra persona me fecunde y mi palabra tomada sea habiendo recogido lo que la otra persona ha dicho y modifica lo que yo iba a decir. ¿En qué grado somos capaces de ir a una reunión, de un consejo o una decisión que se va a tomar realmente no sabiendo? Realmente eso no significa ¿eh? que cada uno de nosotros no exprese lo que realmente quiere decir, pero eso que decimos pasa por la escucha de lo que antes los otros han dicho. Para que esto pueda ser posible, para que haya verdaderamente escucha de lo que los otros dicen, las otras personas, de manera que yo pueda modificar lo que iba a decir ¿m? o lo que ya he dicho, tiene que haber algo muy difícil, que es la rendición. Si no hay rendición de mi posicionamiento, no puede haber escucha, porque lo único que habrá en el fondo es... Un combate más o menos sutil o no tan sutil de argumentos para vencer al otro en aquello que estoy convencido que ha de ser. Sin rendición, lo único que hay es repetición. Repetición de lo que ya sé qué decir, repetición de lo que ya sé lo que la otra va a decir, la otra persona que va a decir que va a contestar lo que ya ha dicho, y además, como nos conoce, en general nos conocemos bastante, pues ya sé, ya sé su posicionamiento, por lo tanto, sin rendición lo único que hay es repetición. En cambio, cuando se da la rendición, se produce entonces la revelación. La revelación de aquello no sabido, de aquello que irrumpe, de aquello que es inédito, de aquello que se produce cuando el grupo está realmente en actitud de escucha recogiendo lo que se ha dicho a través honestamente y de cada una de las personas que participan en ese proceso de discernimiento y que al mismo tiempo sueltan sus posicionamientos para que se dé en ese espacio de silencio una palabra nueva que es la suma de todas las, de todas las palabras que se han pronunciado y al mismo tiempo las trasciende eso crea en el grupo unanimidad un discernimiento, un, una, el signo de que un grupo de que una reunión es, se está produciendo un proceso de discernimiento es que está creando un, un solo corazón un ánimo no una, una unanimidad en el grupo que lo está realizando. por lo tanto hay experiencia de dios porque ahí se hace una presencia que se manifiesta en lo en en esa palabra nueva que emerge se produce una comunión en el grupo que está participando en lugar de una batalla de vencedores y vencidos. Y la tercera cosa que sucede cuando se está haciendo este discernimiento es que la resolución a la que se llega es sorprendentemente más audaz que la que se hubiera llegado por consenso o por votación. Porque en esa rendición que se ha producido en, en el recorrido que se está haciendo y en el soltar... Los puntos de vista parciales de cada uno del grupo, en ese espacio limpio y virgen, aparece una realidad nueva que no estaba al inicio de la, del proceso de discernimiento. Eh, esta tríada, experiencia de Dios, comunidad del grupo que disierne y resolución eh, más limpia y más audaz de la decisión que se han tomado, hace del discernimiento una experiencia cosmoteándrica, porque lo divino, lo humano y lo cósmico conspiran en cada uno de los encuentros de las personas que como, como creyentes, es decir, como creyentes más allá de lo que ellas no saben, se disponen a acoger como grupo o como personas. Si esto es así, o cuando esto es así, se realiza el ideal de, de, de todos los, de la experiencia cristiana, que es ser contemplativos en la, en la acción. Porque nuestra acción entonces no está al margen de, del pensamiento que podamos tener sobre Dios o del, del, del prejuicio o más o menos respeto o, o que podamos tener entre nosotros, sino que en toda decisión que tomamos, lo invisible se hace presente los demás se manifiestan y esa decisión que se toma crece y yo creo que esto es uno de los grandes, eh, de los grandes retos que, que tenemos en, nuestra, en, en estos momentos en, en la iglesia y en nuestras comunidades la congregación de jesuitas que hubo hace cinco años en roma que eligió al padre general actual eh, pasó por un tiempo de, de, de desolación porque a la, al poner en común la cantidad de, de informes que se habían llegado de las diferentes partes del mundo, quedaron abrumados de la cantidad de problemas simultáneos que habían de resolver. ¿no? Y, y como la sensación de que había como una especie de orfandad, como que no había ninguna persona, ningún ni teólogo, ni sociólogo, ni filósofo hoy en el mundo que fuera capaz de tener conocimiento de tantas cosas y poder eh, dar una respuesta, además, a situaciones que son cambiantes. Y entonces fue cuando se dieron cuenta, pero si nosotros tenemos una clave, que es justamente la, esa actitud sagrada de escucha que no tiene que ver con los contenidos, sino que tiene que ver con los dinamismos. Discernir es entrar en un estado de escucha donde lo que se escucha, lo que se atiende es fundamentalmente una polaridad, que es lo que ya San Ignacio distingue entre el buen espíritu y el mal espíritu. El buen espíritu es todo aquello que procede de Dios, ¿eh? por lo tanto, todo aquello que se despliega, todo aquello que se descentra de sí mismo, todo aquello que, que posibilita el dinamismo de la vida. ¿eh? Y en cambio, el mal espíritu es todo aquello... Que retiene la vida, que bloquea la vida, que autocentra el grupo en sí mismo, que vive, digamos, de, desde el miedo o desde la repetición o desde el prejuicio. Eh, en, en, en un discernimiento comunitario y personal, la, la escucha del dinamismo, eh, todo discernimiento de manera, tiene que ser acompañado por alguien que participa de ese proceso, pero que al mismo, de lo mismo tiempo está, de alguna manera, desidentificado de nuevo como el Don Genaro en lo alto del cerro, viendo los movimientos que se están gestando y pudiendo discernir los procesos de desplegamiento y por lo tanto de expansión y del buen espíritu respecto de los procesos de contracción, de regresión y de autocentramiento que se pueden producir o en las personas o en un grupo. Bien. Todo esto, que evidentemente requeriría mucha mucho más de desarrollo. No es la mirada que hoy requiere algo, por ejemplo, tan universal y tan concreto como es la pandemia que el planeta está viviendo. Esa escucha sagrada no lo hemos de hacer de todas las cosas que suceden y en estos momentos de algo que está atenazando al mundo pero que tiene diferentes lecturas y en medida y en la función de las lecturas que hagamos podemos atravesar esta prueba o quedarnos bloqueados en ella. El discernimiento significa una actitud muy atenta y muy despierta para ver cómo reaccionamos nosotros ante esta situación en estos momentos que tenemos y si nuestras reacciones son autodefensivas autobloqueantes y aislantes de las unas de los otros y por lo tanto estamos entrando en lecturas regresivas de esta prueba que está, se nos está proponiendo para atravesarla y por lo tanto para crecer o la vivimos como una parálisis que nos hace retroceder en, la, en el modo en que escuchamos la información que nos llega en el fondo que recabamos el conocimiento sobre lo que se está produciendo y en el modo como estamos reaccionando, cada uno de nosotros es responsable de la interpretación que está dando y de la reacción con la que estamos respondiendo a esta situación colectiva que estamos todos viviendo. ¿no? Discernir, por lo tanto, es una actitud permanente de atención que nos permite estar al mismo tiempo atentos a los movimientos internos de buen espíritu o mal espíritu que suceden en nosotros para ver si estamos en actitud de apertura o de retroceso. Significa estar a la escucha de cómo el grupo, la comunidad a la que pertenezco, la institución en la que estoy, el país en el que vivo, está dando cauce al mal espíritu, es decir, a todas las reacciones de temor, de sometimiento, de aislamiento en la que podamos estar cayendo o al contrario, dar esas miradas y esas interpretaciones que permiten recabar una lectura sobre la realidad que nos permita hacer del coronavirus una experiencia colectiva de crecimiento porque la manera en que lo estamos interpretando nos impulsa a tener más coraje, a tener más solidaridad, a tener una mirada mayor que nuestros miedos que nos permita atravesar esta prueba personal y colectiva. Por lo tanto, y, y voy terminando, esta escucha sagrada no elimina ni el menor aspecto de la realidad porque tenemos el convencimiento de que no hay nada, absolutamente nada, que sea ajeno a nuestro proceso de transformación personal y, colectivos, y colectivo en el corazón de Dios. Y si esta certeza la tenemos, no hay nada que sea profano, no hay nada que esté al margen de esa escucha. Y cuantos más elementos integremos en esta mirada global, más sagrada es nuestra vida, más completa, más integrada, más capaz, más capaz de responder de una mirada, eh, con, con unos herramientas que necesitan más que nunca de, esta, de este tercer ojo que incluye el primero y el segundo para que nuestra comprensión de la realidad que vivimos sea completa y no sea parcial. Por lo tanto, discernir es un modo integral de vivir en esta, en esta mirada contemplativa que al mismo tiempo busca una realización, una elección, una toma de decisión que compromete y convierte en historia, convierte en materia, convierte en mundo esa, esa mirada que se ha realizado para que esa concreción permita dar el paso siguiente. ¿no? Y en esta escucha, por, por lo tanto, ¿no? también tres cosas más y acabo con esto. Todo discernimiento tiene silencio, palabra y acción. En el silencio abrimos el espacio interior. En la palabra escuchamos las diferentes voces que participan en esa situación y en la acción lo concretamos y nos comprometemos. Y ese compromiso y esa concreción de la acción genera un espacio nuevo de escucha hecha de silencio, de palabra y acción. Y esta tríada, de alguna manera, ritma nuestro, nuestra vida personal y también ritma nuestra vida colectiva familiar, de comunidad, institucional, sea cualquiera el, el, el grado o la dimensión en la que estemos implicados en un proceso de discernimiento. Bien, eh, por ahí va un poco mm, las claves de esta escucha sagrada y espero que algo, en algo les pueda ayudar en su propia vida. Bueno, que sí. Javier, muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por tu claridad, por tu sabiduría. Los invito a todos que nos queremos un tiempo en, en silencio para seguir interiorizando lo que hemos escuchado para poder escuchar qué impacto, qué resonancia. Y seguir incorporándolo. Al mismo tiempo, a lo mejor surgen algunas preguntas que querramos hacer. Pero mientras tanto, nos quedamos así unidos en este silencio, abiertos a, a que el Espíritu siga bendiciéndonos, ayudándonos a, a que lo que hemos escuchado se haga vida en nosotros. Vamos a ir entonces con, con las preguntas. Javier, acá hay algunas preguntas que te voy a ir haciendo de, de a tres para que vos las vayas. ¿Qué diferencia hay entre impulso y emoción? ¿Cómo identificar y saber que la escucha sagrada es guiada o dada con el espíritu divino, ¿cómo no engañarnos con este tercer ojo poniendo en él nuestra subjetividad? Estas serían las primeras tres preguntas que te dejamos. Pues no están mal las preguntas, eh, son unas buenas preguntas y mm. afinadas. Vamos a ver. Eh una primera respuesta sería que eh, el impulso um, viene más de es más activo y la emoción es más receptiva de alguna manera el impulso es algo que, que brota de mí eh, um, espontáneamente y, 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 y la fuente soy yo mismo, el, el, tengo un impulso para algo, es un movimiento que brota de, de un deseo, de, de, de algo que me atrae, el origen está en mí, digamos, hacia algo, de mí hacia algo. En cambio, la emoción es más bien algo que viene de fuera hacia mí, que provoca en mí un movimiento. Uno es como más activo, el impulso es más activo, la emoción es más receptiva, es la respuesta a algo que impacta sobre mí. Entonces, la, la emoción siempre viene de algo hacia algo. La emoción tiene una dirección. En cambio, el impulso es de, de mí hacia una cosa. Es unidireccional. En cambio, la emoción viene de más lejos que de mí. Me atraviesa y me dirige hacia, hacia otra dirección participo de un movimiento que viene de, de, de más distancia. En cambio, el impulso surge de mí. Eso sería tal vez una, un inicio de respuesta que a lo mejor requeriría más matizaciones, pero creo que, que puede ayudar. La, la, la segunda pregunta era parecida, ¿no? Me, me ha quedado la tercera, pero la segunda me, me, se me ha ido. Segunda si eh, pregunta, te preguntan perdón, un segundito, es... En que acá hay muchas ¿Cómo identificar y saber que la escucha sagrada es guiada bueno, o dada vale. por el Espíritu Divino? Vale. Entonces sería un poco parecida a la tercera. ¿eh? Son la segunda y la tercera me parecía que, que se, se, se pueden responder en, en. Bueno, vamos a ver. En general, podríamos decir que todo aquello que tiende a autocentrarnos y a blindarnos en, en lo que creemos, en, en, en defenderlo, en, en propagarlo, pero donde nosotros tendemos a ser el centro, hay que sospechar de eso porque nos estamos ahí confundiendo con nosotros, estamos confundiendo la, la idea que hemos tenido, la luz que hemos recibido, ese tercer ojo que a lo mejor hemos visto, pero si, pero lo que viene es a reafirmar nuestro ego. Y aunque estemos hablando de otra cosa, nosotros estamos. Yo creo que se podría. se percibe en el grado de desprendimiento con el que defendemos o proponemos esa idea, digamos. Cuanto más atrapados estamos en eso, más fácilmente viene de nuestro, de nuestro propio interés. ¿no? Cuanto más desprendidos, cuanto más sueltos. Eh, entonces hay más garantías de que eso no es propiedad ni propaganda nuestra de alguna manera, ¿no? sino que viene de un lugar puro que pasa a través de uno, de una, pero que uno no lo tiene, no hay nada que defender. Cuando es de Dios no hemos de defendernos a nosotros mismos. Cuando es nuestro sí que, sí que en el fondo estamos eh, y, y no somos más fácilmente reactivos a la, a, la, a la oposición o al cuestionamiento. Cuando es de Dios somos libres de eso que pasa a través nuestro. Eh, no, nos, nos desposee. Gracias, El que, que, que contiega. Bueno, justamente ahora sigue un poco en esta, en esta línea la próxima pregunta. ¿Cómo llegar a una verdadera rendición en mi escucha? ¿Qué puedo hacer como persona para una verdadera escucha transformativa? La segunda sería. ¿Cómo se relacionan el discernimiento y la voluntad de Dios? Y la tercera, ¿siempre necesito de un otro que me acompañe en el discernimiento? Bueno, vamos a ver. Cada, cada pregunta da para, para una conferencia entera, ¿eh? para, para una charla entera. Vamos a ver, eh, lo cual pues lo agradezco, significa que se ha captado muy bien lo que he deseado comunicar. ¿no? Rendición no es claudicación. Cuando claudicamos hemos tirado la toalla, cuando nos rendimos entregamos la toalla. No es lo mismo tirar la toalla que entregarla, no es lo mismo rendirse que claudicar. La, la diferencia entre la rendición y la claudicación es que en la, en la claudicación hay como un, una desafección y, un, y un, una, in, una indolencia en, en aquello que se suelta ¿eh? o sea, es, es igual y al final lo, lo, que, lo que se, lo que, lo que se decida hay, hay como una desafección pero en, en, como digamos así como desencantada ¿eh? o de agotamiento donde bueno, pues ya, ya no Hay como. Un, desafección sería la palabra. En cambio, en la rendición hay una profunda entrega de mí mismo en lo que haya de ser. ¿eh? Es, la totalidad de mí está en eso, sea cual sea la, la respuesta que se me dé. ¿eh? Todo, yo me, toda yo, todo yo me entrego a, a, lo, a, lo que se, a, a lo que se haya de decidir eh, libre de mi afección libre de mi voluntad de posesión, libre de mi voluntad de imposición, digamos. ¿no? En cambio, eh, es, el signo es que estoy todo yo, toda yo, dispuesta a responder, pero libre de, eh, de cualquier posicionamiento que condicionara, de alguna manera, eh, la, eh, mi, mi respuesta, porque mi respuesta va a ser incondicional, cosa que en la claudicación hay... Sin desinterés y ya, ya no se cuenta conmigo, ya, ya no me entrego a eso, ya no estoy en ello. Creo que, que se puede distinguir. La, la rendición conlleva libertad eh, y una libertad activa. En la, en la rendición hay, hay una gran actividad, pero una, una, una actividad que es, eh, que, que es, que es receptiva, que, que no es impositiva. Bueno. Creo que, que, que se entiende lo que lo, quiere lo que, que decir. Discernir y voluntad de Dios. Esto es muy interesante. En griego hay dos palabras para decir voluntad. ¿sí? Volumai y zelema. Hay un modo de entender la voluntad de Dios como un mandato, como algo que, que es claro, mmm, que hay, simplemente hay que... Que obedecer y, y por lo tanto no hay que discernir. Una si vez escuchado esa voz, pues se, se lleva a cabo y ya está. Pero la voluntad de Dios en general es mucho más abierta. No es un y quiero esto, sino que es una es célema, es una dirección. Ese es el horizonte. Y a cada persona, a cada grupo, en cada circunstancia, discernir cómo eso se concreta. ¿Mm? Los ríos van a dar al mar, pero el modo en cómo los ríos llegan al mar es cuestión de cada río, para decirlo de alguna manera. ¿eh? El destino de los ríos es el mar, pero cada uno de los ríos, uno, pues en función de la orografía del, del terreno, en función de, de las ciudades que se han construido, en función de los obstáculos que se encuentran, el río va haciendo sus meandros. O, ese, el discernimiento sería... Escuchar por dónde el agua en cada circunstancia va yendo hacia ese mar, que en último término es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es por dónde ha de pasar el río, sino que el río llegue al mar. ¿Por dónde pasa el río? Ese es el discernimiento humano. Hay, hay muchas preguntas, Javier, cada, cada, cada una muy interesante. Voy a dos más para terminar. Eh, una sería: ¿qué incluye en lo cósmico? ¿Qué papel tiene lo cuántico, la astrología? Y el último sería: ¿cómo distinguir este replegarse que viene del mal espíritu con la necesidad de recogernos en nuestra, en nuestra interioridad, intimidad personal okay. o comunitaria? ¿Cómo sí. distinguir ese replegarse? Pues. Contesto esto último que es, que es muy limpio en castellano. La diferencia que hay entre encogerse y recogerse no tiene nada que ver, se parecen mucho y al mismo tiempo son opuestos, y enseguida ves un cuerpo encogido o recogido. Entonces, eh, pues ahí está la diferencia. Cuando Elías es llamado en el Orae por el señor. Y le dice: eh, Bueno, Elías ha tenido unos conflictos fuertes con los sacerdotes de Balaam, se ha escapado de ellos, lleva 40 días por el desierto. El Señor le ha, ayudado, le ha dado de comer porque él se hubiera quedado por el camino. Al final llega a Loreb y eh, se encoge en una, en una cueva, ¿no? Se esconde porque está escondiéndose de, lo, de los que le están persiguiendo, ¿no? Y, y el Señor le dice Moisés sal de la cueva porque no te estás recogiendo te estás encogiendo ¿Mm? eh, desplígate y estate a la escucha de lo o sea, has venido a, a retirarte para, para para escuchar cuál es mi llamada pero no para huir ¿eh? Eh, la eh, encogerse es huir recogerse es fortalecerse es es eh, ponerse en conexión con las fuerzas del interior para despegarse con, con más vigor y con más lucidez, ¿no? Es, esa sería la diferencia. Y respecto a lo cósmico, ¿qué, qué incluye lo cósmico? Lo cósmico incluye mmm, la, la madre tierra fundamentalmente. ¿eh? La madre tierra significa eh, cómo caminamos sobre ella lo que comemos, lo que bebemos, cómo nos vestimos, de qué nos vestimos, qué consumimos, dónde construimos nuestras casas, dónde, qué tipo de, de energía utilizamos para nuestros diferentes uh, artefactos que hemos de mover. O sea, tiene que ver con el respeto a la madre tierra, ¿eh? tiene que ver con la veneración a que todo aquello que tomamos de ella le pedimos permiso y se lo agradecemos y de alguna manera se lo retornamos. Es el vínculo fundamental con, frente a una mirada depredadora que utiliza la tierra simplemente para, para, para utilizarla eh, y explotarla sin ningún tipo de, de, de consideración de sus, de, de, del equilibrio que hay entre las cosas, a esa escucha reverencial, esa, esa actitud sagrada de, eh, de, de reciprocidad, ¿no? de lo que tanto tendemos que aprender de las religiones aborígenes, aborígenes en el sentido más bello del término, que son las que están en el origen. ¿no? Lo bello del tiempo en el que vivimos, esto sería mmm, de otro orden, de toda otra disertación, sí. que sería la necesidad de abrazar y de recoger el legado de sabiduría de todas las tradiciones religiosas de la humanidad. Eh, podríamos decir que las religiones de Oriente Tendrían más que ver con el silencio y con la escucha del, del yo profundo. Las religiones teístas abrahámicas, y, y, judaísmo, cristianismo e islam tienen que ver con el orden de lo humano, eh, de, de, de la dimensión profética, de la comunidad, de la atención de unos hacia otros. Y las religiones aborígenes tendrían que ver, sobre todo, con el respeto y el cuidado y la custodia de la madre tierra. Ojalá, ¿eh? y eso es el tiempo que vivimos, necesita de nuestra capacidad de recoger el legado de sabiduría de las grandes religiones de la, de la Tierra. Y cada una de ellas tiene ese acento, que es, digamos así, su excelencia, en las que unas no compiten con otras, sino que unas se regalan a otras el don que tienen. ¿no? Eso es la dimensión cósmica, el abrazo y el respeto de la Madre Tierra. Las consideraciones astro astrológicas o cuánticas son el microcosmos hacia abajo y el macrocosmos hacia arriba. Pero si el cosmos, que es lo que tenemos, lo descuidamos, el micro o el macro pueden ser huidas. Empecemos por lo que tenemos, que es lo que vemos. Lo demás brotará de ahí. Eh, eh, creo que he respondido ¿no? <laughs> a las dos preguntas, sí. Muchísimas bueno, gracias, Javier. Sí. Muchas gracias. El, bueno, es, quisiéramos seguir escuchándote, si sí, miras la, las preguntas re lindas que, que te hicieron de, bueno, de tantas personas que, que te estuvimos escuchando y que impactó tanto todo lo que... Nos, nos transmitiste, nos comunicaste y que es tan, tan lo, lo escuchamos como algo como familiar, como un anhelo, sí. una búsqueda. Así que sí. te agradecemos sí, muchísimo sí. y te, te invitamos, ponemos, les invito a todos que pongan la vista de la galería y en la vista de la galería que podamos mirarnos entre nosotros, todos los que hemos escuchado estas mismas. Palabras y que se ha movido algo en nuestro corazón, gracias a esta escucha sagrada. Y como decías, Javier, cada uno lo hemos escuchado de acuerdo a, a quienes somos y con esta tríada de, de silencio, de, de escucha y después este, esta acción, esto que nos, que nos compromete. Así que podamos, que podamos escuchar. Esto que nos, que nos impactó, que sigue resonando en nosotros y que podamos seguir rumiándolo. Le damos muchas gracias, Javier. Ahora sí lo ponemos de vuelta a Javier en la vista del, en la pantalla. Nos gusta, Javier, bendecir, bendecirte desde aquí, desde esta lejana. Argentina y de tantos países que, de los que te escuchamos. Y como ya te decía el otro día, ya tenés, tenés nuestra invitación para que nos, para que nos visites. Así que le, nos encontramos de nuevo con, con la mirada de Javier. Nuestro, nuestro espíritu va hacia, hacia esta cueva de, de Manresa. Inspiramos esa bendición y te damos muchas, muchas, muchas gracias. Mm. Muchas gracias. Si me permites, me permites añadir una pequeña cosa final eh, que tiene que ver con todo esto del discernimiento. Cada uno de nosotros ha de tener una cueva, una cima y un centro. Una cueva donde recogerse una cima donde mirar como don genaro desde lo alto del cerro todo el paisaje y un centro interior que nos unifique y, y si circulamos en las tres cosas entonces eh, nuestra presencia en el mundo es una bendición para los demás eh, pues gracias también a todas a, a, vuestra, a vuestra familia Santa María, digamos, desde, donde, desde el lugar donde lo estáis haciendo, porque sois cueva, cima y tenéis centro. Muchas gracias, Javier. Los invito a que abramos los micrófonos para un aplauso cerrado a Javier. <laughs>

a Javier, puedas decir todos los países. ¿Estás ahí, Marieta? Sí, sí, eh, bueno, sí, eh, obviamente de España, de Estados Unidos, Colombia, Venezuela, México, Chile. Sí, Colombia, el interior de la Argentina, de muchos lugares, de, 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 los, confines de, la tierra, de los confines de la tierra. Seguro que sos amigo de Paloma. Y ahí ya le están diciendo de gente conocida. Un saludo. Y saludo a la gente, también es lindo escuchar a la gente. De que se vuelva a silenciar. En su centro me muy bien a todos. Gracias a todos. Adiós, Javier. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. ¿Qué? José, ¿dónde estás, José? ¿Eh? Se te había ido a la cámara. Che, jo... ¿Qué le pasa a José? ¿Quiere hablar? Prestale un poquito al, ¿Prestale un poquito al teléfono, eh.